carrera empezó con un sueño. Vamos a seguir trabajando, sin descanso. Y yo pensé que estaba loco. 2 semanas sí que estoy pensando en eso. Yo me quedo. Me quedo con los que dejan todo. Con los que el miedo no pisa. Me quedo en esa fe, en sus manos. Me quedo con sus sonrisas. Y también me quedo con sus lágrimas. Me encanta servir a la gente. De ese orgullo, de impotencia por no poder quedarse. Me quedo porque van al frente, con sus corajes. Yo quiero que cada uno de ustedes hoy, cuando llegue a su casa, sienta el orgullo de haber dado todo. Me quedo por los que hacen. Si quieren conseguir algo, hay que soñarlo primero. Pero ¿cómo no me voy a quedar por toda esta bendita gente? Por eso te invito a quedarte. Quédate de pie, con las palmas rojas, con el corazón en los ojos, con la garganta ardiente. Se están jugando por todos el partido más importante. Yo me quedaré en casa, haciéndoles el aguante y soñando que mañana seremos algo mejor y volveremos a ver, a hacer juntos un abrazo de gol. Deseo con todo el alma y con todo el corazón que este equipo en la eternidad. ¡Vamos, vamos! Acá estamos haciéndole frente con miedo, porque la verdad no sabemos a lo que nos enfrentamos, pero bueno. Haciendo tareas de prevención, colaborando también con la policía, ¿no? Siendo policía en medio de la pandemia esta, servir a la sociedad, ¿no es cierto? Y al principio nos daba mucho miedo, pero con el correr de los días y viendo que nos protegían, empezamos a trabajar como un poco más tranquilos. Ir a hacer notas a hospitales, terminal, aeropuerto, y no paramos nunca. ¿Qué talleres en la vida de Gisela? Es el amor, es como sentirse en familia. Es recordar a tu papá, a tu mamá, es todo. Es parte de mi vida, ¿no? O sea, bomberos y la T. Talleres para mí es una forma de vida, una forma de ver el fútbol, de vivir la vida a través de talleres. Sábado y domingo me acomodo en los horarios de trabajo para tener esa hora libre para poder escuchar a talleres. ¿Has llorado por talleres, si no? Miles de veces. ¡Chino! ¿Hay una persona que te quiere pasar un mensaje? Gastón, querido, ¿cómo andamos? Hola, Hola, Gise. ¿Hola? ¿Cómo andás? Soy Juan Cruz. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Hola, Mica. Hola, Johnny. ¿Todo bien? Todo bien. Hola, Fer. Hola, ídolo. El agradecimiento a vos, a todo tu cuartel. Por poner el pecho, por salir a trabajar en esta situación. Son los verdaderos héroes de este momento. Por todo el labor que haces vos, con tu colega. Están dando a muchísima gente esperanza. Y nos gustaría, creo que a casi todos, que a ustedes se lo valore mucho más. Campeón salió el matador. Antes que se corte todo esto, quiero decirte que te voy a mandar... No, me muero. Gracias a vos, hermano, por todo lo que hacen por nosotros. No, hermano, ni nada, gracias. Gracias, loco.
un saludo para todos. Sale chat por Facebook, YouTube. Ayer es este placer de comenzar con este Sale Chat histórico con uno de los más grandes jugadores que vi en mi vida. Bueno, me presento, soy Osvaldo Hueve y es un gusto y un honor que la gente del club haya confiado para charlar con José Daniel Valencia. ¿Cómo anda, querido Rana? Buenas tardes. Bueno, Turquito o Turco, vos sabés que cuando yo veo una persona así es muy fácil empezar a tirar flores, ¿no? Tanto para un lado como para otro. Así que bueno, yo qué voy a decir de vos. Hemos estado hablando y las veces que nos encontramos por ahí de tu querido Río Cuarto. Y bueno, como yo te preguntaba, para mí es estar hablando ahora con el Maradona del relato. Me hace muy feliz. Charlemos un poquito de la ranita, Valencia. ¿Ranita de chico? Sí, mi papá me decía rana porque yo siempre tuve las piernas muy delgaditas, como una ranita. Y entonces, bueno, mi papá y todo el mundo me conoce por rana, ¿no? Yo creo que me identifican por ese lado también. Contanos tu infancia, porque hace un rato hablábamos fuera de nota y hablábamos cada uno de sus lugares. Yo te contaba alguna cosa de Río Cuarto, pero contame cómo fue tu infancia, tu adolescencia en un lugar como Jujuy, al cual cada vez que uno va se asombra por las cosas lindas, advierte que hay cosas que podrían mejorarse. ¿Cómo lo viviste vos de pibe? Con una felicidad inmensa, porque yo siempre digo que he sido un privilegiado. Primero, por haber nacido en una cancha de fútbol, porque mi papá cuidaba un estadio de fútbol y mi patio siempre fue una cancha de fútbol. Entonces, yo creo que eso es lo más lindo, sin menospreciar los otros deportes, obviamente, pero es el deporte que lo puede practicar cualquiera. Entonces, es popular, no necesitas otra cosa que a lo mejor una pelota de media, como a veces jugábamos, o con esas de goma. Es decir, realmente ha sido maravillosa la infancia que tuve, porque me la pasaba todo el día jugando y a veces hasta cobraba porque no iba a comer, quería seguir jugando y jugando. Te quiero preguntar por tus inicios en el fútbol jujeño, y si el fútbol jujeño se miraba de reojo con el salteño, con el tucumano. ¿Cómo era ese ámbito del norte en el fútbol, Daniel? A muerte, vos sé que hiciste una... Antes se jugaban los regionales, no sé si te acordás. Se jugaba el campeón de cada provincia. En este caso jugábamos con Salta, con Tucumán o La Rioja, según si te tocaba Catamarca. Y bueno, y eran partidos a muerte. Generalmente Jujuy y Salta tienen una rivalidad ya de hace muchos años. Y vos sé que ahí me pasó ahí una cosa re linda también, por eso digo que he sido un privilegiado, porque y el último penal con 16 años para entrar a un nacional. Así que siempre fui medio atorrantito con entre comillas, ¿no? Al fútbol, es decir, nunca me importó si había muchos espectadores o pocos espectadores. Yo entraba para divertirme y creo que así le gustó a muchas personas que hasta el día de hoy me lo recuerdan. ¿Gimnasia es tu casa? Digamos, ¿Gimnasia es tu inicio? ¿Lo sentís así? Sí, a pesar de que yo no hice divisiones menores, yo cuando mi papá falleció, cuando yo tenía 15 años, a los 16 o 15 me fui a jugar a Gimnasia y Grima, y ya existían los dirigentes pícaros, porque yo no entiendo cómo firmé siendo menor de edad. Yo tan solo me acuerdo que llegué a mi casa con un Ford Falcon, me acuerdo, un 221, y con plata en el bolsillo. Y bueno, de ahí empezó a lo de Gimnasia, ¿no? Que fueron 2 o 3 años también. Pero es lindo porque había buenos jugadores, era el único equipo de la ciudad, pero y más que se jugaban esos torneos que te dije recién, regionales. Bueno, he sido muy feliz y por todo lo que viví, vi muchas cosas con ellas, ¿no? Lindas, lindas. Te toca Talleres.
¿Cómo es tu llegada a Talleres? Que bueno, uno la recuerda muy de cerca con Antonio Rosa Alderete, con una dupla que se suma a un equipo, vos me corregirás, que a uno le tocó vivir en el 74 con la Bruna de técnico, un equipo de hombres, de tipos grandes. Y de repente empezaron ustedes una especie de recambio. Llegó el Hacha, que ya estaba un poco en el 74, pero contanos cómo fue eso, cómo fue ese 75. Bueno, primero que llegamos acá porque Flaco Menotti ya lo conocía a Amadeo y él le había comentado, porque fue a jugar Huracán a Jujuy, un cuadrangular con Alto Horno Zapla, ¿te acordás de Alto Horno Zapla? El acero estaba bien ahí en Palpalá, que se trabajaba muy bien. Bueno, eran Alto Horno Zapla, Gimnasia Grima de Jujuy, Huracán e Independiente de Buenos Aires. Hicimos un cuadrangular. Y bueno, hicimos, digo, porque el 9 era Palacios, que después fue a Boca, a Newell, después se fue a España, o Colombia también. El 10 era yo y Antonio Ross era el 11. Y después que pasó todo eso, los diarios decían, hoy lo vimos a Gai, Fofó y Miliki. Entonces, a partir de ese momento, nos empezaron a conocer, porque no había lo de hoy, ¿no? Que para salir en un diario y más en Buenos Aires. Ahora se nos complica siendo de acá salir en Buenos Aires. Imagínate antes. Así que... Pero fueron momentos muy, muy, muy... Que me llegaron mucho porque venirse acá con Antonio Rosa, de un lugar chico, yo nunca había salido, me la pasé llorando todo el viaje, porque me acuerdo que me fue a buscar este Gordito Pernaza, que ya falleció, el doctor Benisle también, me fueron a buscar a Córdoba, porque claro, como te dije que Flaco Menotti era muy amigo de Luchitelli, le dijo allá en Jujuy, hay dos collitas que la rompen, decía así César, así que bueno, y nosotros fue una elección que bueno, yo decidí que viniéramos acá, porque Antonio Rosa decía, yo voy a donde vas vos. Y yo no me quería ir a Boca porque ahí en Boca estaba Potente y Ferrero. No me quería ir a River, ahora no me acuerdo quién me estaba. Pero yo veía esa posibilidad, que yo quería venir a jugar, no quería otra cosa. Para mí era jugar, jugar y jugar. Y yo no quería ser banco. Y bueno, y elegimos Córdoba porque yo ya sabía que Daniel Willington ya estaba terminando su carrera y que acá íbamos a poder jugar. Así que bueno, no nos equivocamos. Pero también fue chistoso porque apenas llegamos... nos alojamos en un hotel del centro, a una cuadra de la plaza, y le digo al Negrito Negro, vamos a pasear, y fuimos a la plaza y veíamos que la gente corría de un lado para otro, y no entendíamos nada, y eran que tiraban bombitas, no sé si fue en el Cordobazo o algo tenía que ver con eso, así que ahí nomás le dije a Amadeo, no quiero vivir en Córdoba, quiero vivir en Carlos Paz, porque yo tenía un amigo ahí que era de Jujuy en Carlos Paz, así que nos fuimos a vivir a Carlos Paz, esa fue mi llegada acá a Talleres. Hay una realidad que es el 75, a mí me toca más o menos algo parecido, no quiero personalizar, Entario, pero para ahondar en lo que vos decís, nos encontramos con una Córdoba muy turbulenta, ese 75 era las 3A, los grupos guerrilleros, era todo muy difícil, y sí, yo iba caminando hasta la facultad, tenía que cruzar la Plaza San Martín, y me encontré a veces entre medio de eso. ¿Quién fue el técnico de primera que te recibió, Adolfo? Claro, yo tuve, y como digo, que fui privilegiado en muchas cosas, porque me lo tuve fue don Adolfo Pedernera, un señor con todas las letras, después don Rubén Bravo, después Sapo, después Pastorizzi, Saporiti, y después con el más grande que para mí es César Luis Menotti, ¿no? Vos sabés que estoy viendo, esto lo voy a leer para que la gente sepa, que debutaste en la selección ese mismo 75 en junio en Cochabamba, en un partido donde jugó una selección que era prácticamente esa selección que todos le decíamos del interior. Mira, Quiroga, voy a decirlo como la vieja denominación, Quiroga, Galván y Pavón, Ocaño, Oviedo y Pablo de la Mercedes Cárdenas, René Alderete, Ardiles, Astegiano, Valencia y Antonio Rosa Alderete. Entraron a jugar Ricardo Villa y el Hacha Ludueña. Un partido que ganaron ustedes 2-1 en Cochabamba con goles de Astegiano
y Antonio Rosa Alderete, ese fue tu primer partido en la selección. Sí, esos son recuerdos imborrables. Aparte que nosotros nos reunimos en Salta, César nos reunió para que nos conociéramos y bueno, de ahí quedó la amistad entre muchos jugadores, ¿no? Que a veces uno no se ve, pero es como si se vería todos los días. Y sí, aparte, Turco Taller era un equipo de selección, porque siempre aportaba para los Panamericanos, en este caso para la del interior, para la mayor, cosas que no sé si otro equipo lo tenía, porque éramos muchos, no eran tres o cuatro, eran varios, era un equipo casi completo para aportar a la selección. En ese 75 entras a jugar, por ejemplo, con un tipo como el Huevo Mullone, que eran ya hombres hechos en Talleres. Un 9, que yo recuerdo que el Negro Brizuela le decía el casi gol, que era Facchetti, que marcaba un montón de goles, pero erraba algunos increíbles. Mezcla de los nuevos y los que ya estaban, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando Talleres fue a jugar allá a Jujuy, estaba el Pancho Rivadero y el Huevo Mullone. No sabés, cuando yo pasaba al lado de ellos, me tiraban el pelo, me agarraban el pantalón y me decían cosas que no las puedo reproducir ahora. Pero yo creo que eso hace que un equipo tenga ambiciones, es decir, tener gente grande, obviamente, y mezclarlo con chicos jóvenes. Yo creo que hay cosas, y no tener gente joven nada más, porque bueno, los resultados están siempre a la vista, no podés ganar partido, pero un campeonato yo creo que se hace muy, pero muy difícil. Pero sí, eran jugadores realmente increíbles, de carácter muy fuerte, y claro, había que estar Pero yo en ese sentido, no es que no le daba bola, pero yo respetaba todo, pero siempre hacía mi juego. A veces no se la daba y me pegaban una puteadita, pero creo. ¿Cuál ha sido, y en realidad, cuál era en ese momento de inicio en Talleres tu relación con Daniel, con el Daniel Willington? ¿Cómo, porque era él el que se iba, el Daniel que se iba, y vos eras el Daniel que llegaba? Sí, pero yo siempre tenía afinidad con algunos. Y bueno, yo en ese caso hice afinidad con Rosita Alderete, que veníamos juntos, y después con el Hacha Dueña, con Bravo, con Bocanelli. Y Daniel era un tipo mucho más grande, entonces siempre he sido de respeto hacia él por lo que representó y lo que representaba en ese momento. Pero no compartí muchas cosas porque a mí no me gustaban. Yo vivía, a mí a lo mejor me gustaba el rock y a él le gustaba el tango. Entonces, claro, pero siempre ha sido una relación de respeto y bueno, un tipo que, a pesar de que no ser de Córdoba, un típico cordobés, ¿no? Chistoso, agradable para reuniones. Pero sí, esa fue la relación que yo tuve con él, con respeto. Por Bravo. ¿Qué fue para vos Bravo? Porque siempre para el 10 hay un 9. ¿Fue tu 9, Bravo? Sí. Sí, porque Humberto me daba la posibilidad, cuando vos tenías la pelota, de que él te picaba constantemente. Me hace acordar mucho a Suárez. Pero no era tan protestón como Suárez, ¿no? Porque viste que Suárez no le entrega la pelota y levanta, no. Humberto iba para un lado, iba para el otro, podía hacer una pared, se tiraba atrás. Era un tipo que para mí era espectacular, porque yo amagaba a tirársela o me iba solo, o cuando me veía muy comprometido se la tiraba a él y obviamente que después lo acompañaba. Lo de Humberto ha sido el tipo que yo lo sentí como pareja, digamos, ¿no? Para hacer el juego que yo hacía, aunque yo en otros lados donde fui a jugar también saqué goleador. No sé si hago bien de decirlo, pero a varios, suponte en Bolivia, a Lorge Antelo, a Álvaro Peña, que jugaban en San José de Oruro. Y bueno, pero yo creo que Humberto fue el tipo más completo que yo vi como delantero, ¿no? ¿Cómo era tu pegada? Yo, te recuerdo un golazo a Filiol en el año 77, sobre el arco que da la estación de servicio en un 1-0. Que ganan ustedes pegándole de afuera. ¿Le pegabas mucho de afuera? ¿No eras de patear tanto? No, porque no sé si está bien decir esto, pero yo no disfrutaba hacer goles. Yo disfrutaba, claro, pasar 3, 4, 2.
hacer una jugada increíble y que otro haga el gol. Por eso yo no tengo muchos goles. Y las veces que yo hago o hacía goles, que ahora se ven algunos por YouTube, y mis hijos me cargan porque me dicen, papá, qué frío que sos, ¿cómo vas a gritar los goles así? Porque no lo sentía, yo levantaba la mano y hacía esto nada más. No como ahora, ¿no? Que dan tres vueltas y se lesionan y van y se enojan y putean al público, todo. Pero no, yo disfrutaba más la jugada que el gol. De entrada, cuando llegaste a Córdoba, ¿sentiste que los de Belgrano te miraban de reojo, los de Instituto? ¿O esa era otra época? ¿Había una amabilidad un poco ahora? Tal vez por lo que éramos nosotros. Yo me paraba a charlar con quien, donde sea y del equipo que sea de lo social que sea. Es decir, yo no podría estar lucrando con el diariero, cualquier persona. Yo siempre me manejé por ese lado, pero porque así lo sentí y me parecía que correspondía a eso. Porque a mí no me gustaba que, por ejemplo, me diga quién sos en algún momento, ¿no? Como hoy en día me dice que ganaste, alguno me dice así, pero bueno, ahora me están cargando. Pero en ese momento no había tampoco esa, y vos lo sabés, que no había esa grieta, ya de llamarle así, porque todo se respetaba, en todos los equipos había jugadores bárbaros, tanto en Instituto, en Racing, en Belgrano, que Belgrano tenía un equipo también re lindo, pero bueno, yo sabía que el clásico nuestro era el de Belgrano y no es que no dormía, porque yo seguía durmiendo igual, pero sí, era un partido que porque la gente estaba esperando eso, ¿no? Daniel, la selección argentina te encuentra en momentos muy lindos del fútbol argentino, primer campeonato del mundo. ¿Sentiste lo que por lo menos uno de afuera sentías que eras el desahogo de Diego en algún momento en la selección? Es decir, que el flaco, bien vivo, decía, bueno, que lo marquen a Diego, pero tengo a este muchacho que es el que era el desahogo. Por ejemplo, en el Mundialito de Uruguay, por ejemplo, se vio clarito eso, ¿no? Sí, es cierto eso. Y esa anécdota también es una anécdota re linda porque, claro, a Diego lo marcaban tres tipos, me acuerdo que lo marcaba Briegel, el tanque, no sé si te acordás. Después había dos más que eran, por Dios, y claro, a mí, yo flaquito, el pelito largo, morochito, no me marcaban y bueno, después se llevaban la sorpresa porque vos viste que ahí decía en los periódicos al otro día, decía, lo venimos a ver a Maradona y lo vimos a Valencia y ahí me empecé a ser más conocido y sí, yo creo que tuve partidos muy lindo con la selección porque, bueno, todos los años era de viajar a distintas partes del mundo y afuera es más fácil jugar que adentro, hasta el día de hoy, ¿no? Ya lo vemos acá y no rinden porque es muy difícil jugar acá en Centroamérica. ¿Cómo viviste el Mundial 78? Con curiosidad, con ansiedad, porque, claro, yo no sabía mucho cómo era en un mundial, porque como no había televisión, no había nada, solo podíamos escucharlo por una radio. Y nada, yo traté de que llegara el día ese. Mira, me pasó una cosa curiosa. Yo no, nunca estuve nervioso en ese. Antes del mundial sí estaba nervioso, porque me pasó que hicimos un amistoso, creo que con Polonia, y. Claro, la gente de... ¿Te acuerdas que Alonso no estaba en la selección? Entonces, yo del interior, de Talleres de Córdoba, Bochini tampoco estaba en ese lugar. Mira los jugadores que te estoy nombrando. Y entonces, entramos a jugar y, claro, apenas entramos empezó la hinchada de River, fue en el estadio de River. Alonso, Alonso. Y claro, y como antes se permitía la hinchada, entonces, de todo tipo... los de Boca empezaron a gritar Valencia, Valencia, y ahí sí ya me agrandé un poco, y a partir de ese momento ya lo viví de otra manera, y bueno, con esa ansiedad de que y yo no tenía esa responsabilidad, por ejemplo, de que decir, bueno, Diego quedó afuera por mí, como me pasó esta mañana que hablando con Andy, con Cumneso, me decía eso también, cómo te sentiste, no, le digo, yo me sentía con la capacidad suficiente para jugar, y aparte vos sabés que siempre el flaco decía que no sabía si yo era zurdo o derecho,
Yo tenía una milésima de segunda más rápido que cualquier jugador porque no necesitaba buscar el perfil para... Entonces yo era una milésima de segundo más rápido que cualquiera. Y bueno, cuando César me dijo eso después que charlamos, qué sé yo, y me dice, sí, pero Maradona tenía una sola pierna, usted, yo no sé si usted es derecho o izquierdo, sí, pero imagínese con una sola pierna lo que hizo Diego si hubiese tenido las dos. ¿Qué pensaste íntimamente cuando Diego Bravo, que era tu amigo, tu compañero, queda del 78? Tristeza, porque creo que era consciente de que no podía pasar eso. Sí, pero el dolor siempre va a estar, de que un compañero, en este caso un amigo, queden afuera, pero era más tristeza que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y contanos qué viste en ese Mundial de Kempes. ¿Cómo lo definís a Mario? Mario fue uno de los tipos más completos que yo vi. Cabeceaba bien. Te hacía una pared, era guapo, si podía gambetear, gambeteaba. Era de esos líderes como que fue en su momento Diego, ¿no? Porque Diego, depende del carácter de cada uno, como ahora están diciendo de Messi, digamos, por qué no habla, por qué no canta, por qué esto. Bueno, cada uno tiene su carácter. Y lo de Mario para mí fue maravilloso, porque yo dije que fue el mejor jugador de ese Mundial. Hay excepciones, ¿no? El Pato Fillol también, y para mí ha sido un jugador extraordinario y no reconocido, ¿no? Como tendría que haber sido, porque fue el goleador de un Mundial, fue el mejor jugador, un tipo completo, porque si bien Humberto Bravo, yo te decía que con él me entendía perfectamente, Humberto no era, no se hacía guapo, Mario tampoco, pero tenía actitudes así, aparte Mario era grande, grandote, pero Humberto ha sido también maravilloso, y lo de Marito no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo de siempre, y eso lo hace más grande todavía. Si fueras director técnico de ese tiempo, y vos nombraste recién un par de jugadores espectaculares como Bochini, como Alonso, estaba Babington en Huracán. ¿Con cuál te quedas? ¿A cuál mirabas como diciendo este guaso es realmente distinto? Yo tenía y tengo la debilidad por los números 10. Claro. Sí, no. A mí, por ejemplo, Pablito Aimar. En este caso me gustaba mucho porque era un tipo muy explosivo. Y a mí, yo medio que yo tenía medio esa característica, ¿no? Aunque todos dicen que era muy parecido a Nedved. ¿Te acordás el que jugaba en la Juventus? Creo que era un croata. Sí. Bueno, era un tipo así, Corea como yo también. Y a mí siempre me gustaron los 10, me encantaron. El Cabezón Potente, por ejemplo. Que yo, claro, yo lo escuchaba, no lo veía. Pero sí, fue él, y yo siempre me fijé en los 10, para mí eran, y bueno, lamentablemente han desaparecido del mapa, ¿no? Uh-huh. ¿De Riquelme también tenés esa opinión? Riquelme, yo digo que Riquelme es el tipo muy inteligente, un tipo que parece lento, pero que no le puede sacar la pelota con nada. Estaba más los jugadores más explosivos, como te dije, como Pablito Aimar. Pero siempre a Riquelme lo vi, y bueno, hay que sacarse el sombrero, ¿no? Tiene algunos delanteros, por ejemplo, que vos decís, a mí, Ronaldo, viste, un tipo que hace goles de cabeza, o de tiro libre, o en velocidad, y mucho no me gusta, pero lo quisiera en el equipo. En cambio, sí me gusta Messi. Messi te pasa 3, 4, hace un gol a un costado, a otro costado, con caño, esas cosas me llegan a mí. Pero no juega uno solo, es un equipo, y tenés que tener un 5 que juegue y te marque, un delantero que te acompañe, y bueno, son tipos, como yo digo, para mí Ronaldo es un tipo de laboratorio y el otro es de barrio. De potrero, ¿no? Sí. Bueno, le decimos a la gente que estamos en Sale Chat, en el sitio del Club Atlético Talleres, por Facebook, por YouTube,
en este caso el Sale Chat histórico, el primero con uno de los más grandes jugadores, insisto, que me ha tocado ver, que es José Daniel Valencia. No te preocupes, ¿te sorprendió Luis Galván en el Mundial? No, a mí me sorprendió lo que pasó después con Luis en el Mundial. Porque yo creo que ningún jugador sacó un 10, de rendimiento, y que no sé si tal vez por su forma de ser o porque nosotros somos de acá del interior, no ha sido reconocido nunca. Nunca se habló de él. Y siempre nombran otros jugadores que ni le ataban los cordones, como decíamos antes, a Luis. Pero no, Luis fue un tiempista alto, un profesional que nunca había un profesional como él, y que, bueno, pero que también no ha sido reconocido por la prensa, ¿no? De la forma que tenía que haber sido, pero yo pienso también por su carácter y que hace también que uno, siendo del ámbito futbolero, y hoy los chicos de pronto me ven a mí y si no le dice su papá, mira, este no sabe quién es, no, y le dicen Valencia, ah, qué bárbaro, no saben quién soy, pero bueno, es lógico, ha pasado un tiempito y bueno, pero lo de Luis no me sorprendió cómo jugaba. ¿Cuál pasarela para esa selección y cómo era jugar contra pasarela, contra River? Me tocó jugar varias veces y no quería pasar cerca porque Daniel te hablaba y la próxima te corto, jujeño y bien porteño y era el gran capitán. Realmente lo de él era un tipo que te cuidaba, ¿no? Yo lo viví en la selección, que justamente jugando en ese, en el 81, Paulo Isidoro me tiró una patada que me levanta y vino Daniel allá y se armó un lío bárbaro. Y Daniel es que te peguen o que te asusten o que te quieran sorprender. Él iba y ponía de frente y no era por hacerse mal, es su carácter. Éramos como una comunidad de esa selección y no dejaba que a ninguno de tus hermanos le pase algo o alguien quiera entrar ahí y que nos haga algo. Entonces, él fue el gran capitán porque defendía todo. Realmente, los premios, con la gente, en la cancha. Ha sido maravilloso haber jugado con él y haber sido compañero de Daniel. Nombraste al Hacha Ludueña y en algún momento lo nombramos porque sí. Llega más o menos como ustedes a Talleres y uno tiene la sensación que él a la derecha y vos a la izquierda, es muy difícil en un equipo encontrar dos jugadores de semejante sentido de potrero. Él tal vez con más gol, fíjate vos lo que vos hablabas, pero qué pedazo jugador el Hacha, ¿no? Yo siempre digo que el Hacha era para Guinness, porque yo creo que él jugaba de 5 y de 8, ¿te acordás? A veces lo ponía de 5. Sí. Y en esa posición nadie salió goleador de un campeonato, y el Hacha salió goleador, por lo que vos estabas comentando. El negro le encantaba el gol, al ingeniero le encantaba el gol, y él pateaba los tiros libres, era gol. Penales lo pateaba él, a mí no me dejaba patear, aparte que yo no sabía patear porque estaba él, no me animaba, pero el negro ha sido uno de los jugadores también más completos que yo he visto, ¿no? Como 5, pero era un 5, no esto que juegan hoy en día, que son pasadores de pelota. Tenía gol, tenía marca, sin pegar, sin tirarse a los pies, sin tirarla afuera. Es una cosa increíble lo del negro. Y bueno, pero también siempre quiso quedarse acá en Talleres y por eso está en Talleres. Hablando de Talleres, pasamos unos años para adelante y el Valencia de hoy, a la altura del de hoy, somos grandes. ¿Cómo ves este Talleres hoy en primera, con la cancha llena? Después de todo lo que haces, de todo lo que le fue pasando a Talleres, ¿cómo lo viviste desde el costado, adentro de la cancha, yendo a la cancha, digo? Sí, siempre estuve en la cancha y yo digo que lo más grande que tiene Talleres, y esto ya no juego para quedar bien, es la hinchada. Realmente ha sido lo más grande que tuvo y que ya no le importa. Llegó un momento que ya no le importaba jugar bien, le importaba ganar. Y yo creo que ahí se perdió un poquito ese paladar del hincha que mucha gente grande, dejó de ir a la cancha, porque yo hablo con ellos cuando me encuentro en la calle, que me paran, y
Bueno, agradecen de que yo haya jugado tanto tiempo en Talleres y también el de Belgrano, decía yo iba a verlo a ustedes, porque antes era así, era eso, mucha gente de Belgrano, del Instituto o de Racing o de Junior, no sé, iban a vernos, a ver el equipo de sensación que era el Barcelona de esa época, porque por eso nos invitaban a jugar a todas partes del mundo. Algunas preguntas de los oyentes. Nicolás Bonora dice: ¿qué jugador de Talleres de ahora te gusta más? Dairo Moreno. Que juega bien, que tiene ese pensamiento. Está un poquito más en un escalón más arriba que yo, no lo veo así. Bueno, ese es el pensamiento mío. Claro. Federico, es una buena pregunta esta, porque yo tengo para mí que es un gran jugador que, bueno, le tocó irse medio rápido y a un club demasiado grande. ¿Cómo describirías a Bebelo Reynoso? Te pregunta. Un jugador que me encanta y que me encanta, pero que nunca pudo, acá en Talleres menos, nunca pudo, por la posición que lo hacían jugar, desarrollar su habilidad. Yo teniéndolo a Bebelo, lo dejo jugar suelto. Que él cree que era como antes, es decir, bueno, tampoco de no marcar, pero buscar la posición nada más. Pero él ya cuando tiene la pelota, Talleres o el arquero, ya tiene que estar libre para arrancar él la jugada. Pero no, acá que no lo dejaron nunca desarrollar su fútbol. En Boca también, que lo querían, que no lo querían, que lo ponían, que no lo ponían. Vino ese de Rossi y dijo que era un jugador que le llamó la atención. Pero yo no entiendo hoy en día a los técnicos porque Russo prefiere ponerlo a Solda, dejarlo en el banco a Zárate y dejarlo en el banco también a Guanchope, que estaba haciendo goles. No sé, ha cambiado el fútbol y no creo que haya sido para bien, en pensamiento. Cuando hablas de Boca, que logra el campeonato de una manera casi increíble con un bárbaro a principios de este año, ¿cómo lo ves a Boca y cómo lo ves a River? Que parecen preocuparse, vos no sé si coincidís, Rana, solamente por jugadores, cuando antes la Copa sí, siempre fue muy linda, pero nos gustaba mucho el campeonato local, y pareciera que para Boca y River la vida es la Libertadores. Bueno, ¿cómo analizas a este Boca que ha ido cambiando de técnicos, y si es River de Gallardo todo lo que se dice de River de Gallardo? Yo creo que con la escasez de fútbol hoy en día de los equipos, a veces se magnifican las cosas. Y la ventaja que tiene Gallardo sobre lo demás es que él hace 4 o 5 años que está ahí. Entonces es más fácil manejar un grupo, ya los conoce a todos, ya saben lo que él quiere. En cambio, Boca siempre tuvo figura, pero no tuvo equipo. Entonces, y van renovando, y no todos los técnicos piensan igual, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Pero, por ejemplo, Vélez es un equipo que claro, no sé si acá en Talleres, imagínate jugar solo con chicos nada más, la gente no sé si va a aceptar, porque hoy la gente quiere resultados. Pero, por ejemplo, a Vélez le permitieron eso, un par de tiempos fueron insultados, pero bueno, logró un buen equipo Heinze con eso. Y él estuvo 2 o 3 añitos. Entonces yo creo que lo fundamental para que un equipo sea un equipo tiene que estar un par de años en la dirección técnica, ¿no? Dice Lucas, ¿qué sentiste jugar con Maradona en la cancha? Bueno, fue la persona que me limpiaba el camino para que yo pueda con facilidad hacer lo que siempre hacía, es decir, ponerme el equipo al hombro, sea en la selección, donde sea, porque antes para los chicos el 10 era el que llevaba el equipo, era el que supuestamente más inteligente, el que tenía que tener más contacto con la pelota, y bueno, eso lo hacía yo, y para mí, por eso a veces no entendía cuando algunos jugadores dijeron que no podían jugar con, hasta el día de hoy, con Messi. Al contrario, es más fácil jugar con jugadores de características, porque, o sea, sí, tenés que estar atento porque a veces están mirando por otro lado y te la tiran. Y a mí me pasaba eso con Diego, yo hice jugadas, goles. Re lindo, ahora me viene a la mente uno en Austria, creo que fue, o en Escocia, que hicimos una pared de mitad de cancha y Diego hizo el gol. Escocia. En Escocia, ¿no? Sí, bueno. Sí.
Y claro, y eso sí, jugar con él para mí fue fácil y era porque, bueno, por todo lo que después representó este Diego en el fútbol, ¿no? Que lo puedo decir yo, una, Diego quedó afuera y todos me preguntan así, ¿en serio que vos que Diego quedó afuera por vos? Y sí, quiera o no es así porque César tenía ya su equipo, nosotros teníamos ya muchos partidos internacionales, y bueno, y no lo quiso porque podía ser o no podía ser lo que fue después. La responsabilidad es muy grande, así que ha sido un placer. Por eso digo yo, nací en una época tan privilegiada que he disfrutado todo y con los mejores jugadores, con los mejores, las mejores bandas de música, con los mejores médicos de esa época, escritores, con los mejores amigos, con la vida de ir a buscar un amigo para ir a jugar. Cosas realmente que ahora no sé si va a pasar, no creo que vuelva a pasar eso. Dijiste banda de música, si tenés que comprarte dos discos, ¿de qué banda te los compras? Argentina me gusta hacer un Girán, Sui Generis, casi lo mismo, y afuera los Beatles, The Rolling, Deep Purple, toda esa música me gustaba mucho. Viviendo tantos años en Córdoba, ¿tuviste piel con el cuarteto? ¿Lo vivís como para en alguna fiesta? Porque es una marca muy, muy nuestra, ¿no? No, te voy a contar algo muy curioso. A mí me encanta el cuarteto, ¿a quién no le va a gustar? Realmente son increíbles la alegría de Córdoba. Pero vos sabés que cuando nosotros llegamos con Alderete, terminamos un partido y nos vamos. Nosotros ya vivíamos en Barrio Jardín, a 3 cuadras de la cancha, vivíamos los dos. Entonces estábamos escuchando radio en una cama, yo en la otra, y decía gran baile en Sargento Cabral, me acuerdo, mirá. Y eran como las 12:30, 1. ¿Nero, tenés sueño? No, vamos para allá, vamos a ver cómo es eso, porque no conocíamos. Así que nos fuimos con Antonio Rosa al baile, nos cambiamos y nos fuimos a pedir un taxi, nos fuimos. Y cuando llegamos ahí, no pasó un minuto que cuando nos quisimos sentar teníamos 10 o 12 personas alrededor. Es de que nosotros, nuestra intención era tener algún contacto con alguna amiga, qué sé yo, conocer a alguien del sexo femenino. Pero se juntaron 13 chicos ahí y nosotros, que no somos de cortar a nadie, porque es lo que yo te dije antes, que somos así, nos ponemos a charlar y hablamos, ya hablamos de fútbol, aunque no queríamos, estábamos hablando. Y a las 2 horas nos tuvimos que ir porque, bueno, y a partir de ese momento yo decidí no ir más ahí, a pesar de que me encanta. Yo soy muy amigo del Negrito Videla, de La Pepa. Sí, a mí me encanta la música y amo cada vez que es la alegría de cualquier fiesta, ¿no? Paulo Dybala, ¿cómo lo ves? Yo creo que ha tenido mucha presión, pero eso no es culpa de él, es culpa de los periodistas, y más de Buenos Aires, me parece, porque, como te digo, magnifican las cosas. Y de pronto el jugador no es lo que te dicen que es. Entonces vos estás esperando más de eso. Es un muy buen jugador. Pero ya cuando decían que era el sucesor de Messi, viste cómo son. No sabes. Entonces le han puesto presión para cómo jugó, lo expulsaron. Yo creo que es un muy buen jugador, pero bueno, la prensa ya lo magnificó tanto que al final yo creo que lo terminó perjudicando. Tengo más preguntas de los, no sé cómo decir, youtubers, televidentes. Yo soy medio antiguo, así que esto tampoco lo juno bien. Eduardo Acosta dice, ¿cómo ves a Nahuel Bustos? Un chico que tiene futuro, creo que también, yo creo que acá no me gustaría que pase lo que hablé de Dybala, por ejemplo, que lo inflen demasiado, porque eso tampoco es bueno para el jugador. Y que acá, yo sé que él tiene mucha movilidad, a mí me gusta verlo jugar, pero ojalá siga creciendo, porque tiene que aprender mucho todavía, pero bueno, las condiciones las tiene, mete,
puede ser uno de los jugadores más importantes o uno de los jugadores importantes de acá de Argentina. Te preguntan, Leo, dice, si te volvería a gustar ser técnico, más allá de la experiencia que tuviste en Bolivia y todo eso. No, es muy difícil. Yo pienso muy, muy, tal vez yo me quedé en el tiempo, ¿viste? Pero a mí, por ejemplo, todas estas cosas muy modernas no me atraen, como los chips que se ponen los jugadores, el control que hay hoy en día para... No, yo... Y eso lo hablé con ¿cómo se llama el profesor? Signorini, cuando él vino acá y él vino a dar la charla. Y claro, me extrañó cuando él me llamó y me dice, Daniel, ¿puede venir un minutito? Sí. Me dijo, ¿usted alguna vez hizo pesa? No. Usted, bueno, empezó a hacer un par de preguntas que lo dejó descolocado a un montón de profes que había ahí. Claro, porque vos tenés que ir actualizándote. Es decir, por computadora, ahora ya se ve el jugador que juega en Hong Kong, en Dubái, ya lo tenés ahí en la computadora, cuánto pesa, si sale de noche, qué come, qué no come. Y yo no sé si eso ha sido bueno para nosotros, porque hace cuántos años que nosotros no hemos logrado nada, es decir, a nivel internacional. Entonces el profe Signorini me decía que en vez de poner conos, él prefería poner jugadores, que de pronto te molesten, te marquen, porque en la cancha no juegan conos. Entonces, esas cosas que no sé si a mí, yo ya estoy un poco grande también para dirigir, no para asesorar, pero sí para el fútbol es otro, a mí me han sacado los 10, se ve muy poco fútbol bueno, entonces se me hace muy difícil dirigir en estos momentos. José pregunta cuánto cambió el fútbol de tu época a esta y medio... que recién lo respondiste, ¿no? Ya a partir de que no hay enganche, no hay número 10, ya el fútbol... No hay puntero derecho, no hay puntero izquierdo. ¿Bielsa te gusta como técnico? ¿No? ¿Bielsa te gusta como técnico? Sí, sí, un tipo que gustó el protagonismo, pero el protagonismo bien. Tal vez es un tipo muy dedicado a eso. Yo tampoco... Con los fanatismos a mí medio que por ahí no me gusta, ¿no? Pero que es un tipo preparado, que habla tan lindo y difícil a veces, y difícil. Imagínate a veces que está en otro país y no le entienden. Pero es un tipo que es muy preparado y que... pero a veces tiene esas cositas, ¿no? Que está armando los equipos, después se va a otro lado. Un loco realmente, a mí me gustaría conocerlo porque... es un tipo que me causa mucha curiosidad, pero me encanta. Bielsa sí me encanta. No puedo no preguntarte por la final aquella con Independiente, donde no perdieron ninguno de los dos partidos, pero perdí todo. ¿Cómo lo explicas desde el fútbol? Porque otra cosa no, amigos, hay que esta cosa no. Yo que estuve en los partidos y vi que fueron superiores a Independiente, que en Avellaneda le pegaron un baile bárbaro. ¿Cómo lo explicas con el paso del tiempo? Si es que lo seguís pensando, por ahí te olvidaste, qué sé yo. No, cuando me lo recuerdan, sí. No soy yo de muchos recuerdos, pero... nosotros tuvimos no primero, porque si nosotros jugamos 10 días seguidos, 11 contra 8, le ganamos los 10 días seguidos, porque no por nada, te van a cansar, qué sé yo. Pero no tiene explicación. Yo creo que esa es una deuda pendiente, porque inclusive... Y vos sabés, Turco, que eso hubiese cambiado la historia del fútbol argentino, ¿no? La historia del fútbol argentino. Pero bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Uh-huh. La experiencia en Bolivia, contame de Bolivia, porque además de Bolivia, está lo más alto de Bolivia. Es decir, no es que estaba en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, sino que estaba en el cielo. Sí, lo estaba ahí, me estaba tocando ahí. Sí, bueno, eso fue un caso curioso también, porque... yo tengo un tío que vive en Jujuy que tiene un hotel que estaba estaba porque ya no hay más trenes, frente a la estación de trenes ahí en Jujuy, y un día cayó un agente de Bilsterman al hotel de mi tío y se pusieron a charlar. Él le dijo quién era, qué sé yo, estaba buscando un jugador, qué sé yo. Yo, mire, soy tía. ¿En serio? Sí. ¿Y qué está haciendo? No, yo creo que ya no juega. ¿En serio? Dice, bueno, ¿me puede comunicar? Bueno, nos comunicamos.
Y como yo siempre fui un tipo muy diplomático, le dije no, le pedí una barbaridad para que diga no. No, no, imposible. Otro día me llama mi tío, dice, Daniel, tenés que viajar a Cochabamba porque los tipos aceptaron para ir allá. Así que bueno, por eso digo, cuando pasan las cosas es por algo. Yo estuve 4 meses ahí en Wilstermann, después de ahí me fui a Oruro, porque ahí había un señor que era el presidente, que tenía muchísimo dinero y que tenía flota de aviones, flota de taxi, y que quería hacer de Oruro, porque siempre peleando los descensos. Entonces él juntó gente grande, conocida en Bolivia, y llevó gente de acá también, y bueno, hicimos un equipo el primer año, llegamos a Libertadores, salimos subcampeón en la local, en Bolivia, y bueno, de ahí fue una carrera, y que gracias a eso me dio la posibilidad de hacer una. Mi señora es de Sucre, pero vivía ahí, era hija del presidente de San José, y bueno, y ahí hijos nacieron ahí. Bueno, por algo pasó esas cosas. Y lo más lindo de todo es la fundación para chicos con discapacidad diferente, que hizo una escuela primaria con la Children Crispan, que es de Estados Unidos. Es decir, espiritualmente fue maravilloso. Y futbolísticamente también, porque me siguen diciendo Tata, ¿no? Tata quiere decir el papá de todos, así que creo que hice bien los deberes ahí en Bolivia. Bueno, ya vamos terminando, Daniel. Tenemos 10.000 personas conectadas. Esto yo tampoco lo puedo creer, porque yo no entiendo, me lo marcan los muchachos. Yo saber que estamos charlando así con un telefonito cada uno y que hay 10.000 guasos, guasas y guasos, escuchándonos, viéndonos, me parece mentira, es una cosa fantástica. Al Valencia persona, ¿cuál es la comida que más te gusta? Que me gustaban eran los canelones que hacía mi mamá. Qué lindo. ¿Cómo le recordas a la vieja? Imagínate lo que pasó, que yo no fui a festejar en el Mundial para irme a verla a mi mamá, ha sido yo creo que ahí te reflejo todo lo que ella significó para mí. Aparte yo era muy mamero y como dije, si yo no me hubiese casado, capaz que me estaría viviendo con mi mamá. Bueno, ya no está, pero me hubiese quedado viviendo con mi mamá. Es un amor muy grande y los mejores recuerdos. Por eso esa foto que está en que mi hijo la mostró, que yo estoy ayudándole a caminar a mi mamá, porque ya no podía caminar, y el título decía, vos me enseñaste a caminar, ahora yo te acompaño a caminar. Y bueno, ahí demostré yo lo que siento por ella, ¿no? Bueno, aparte la mamá de uno, yo creo que todos pensamos de la misma manera. ¿Algo llegó mucho más que otros? Bueno, lo de Messi me parece increíble. Lo de Messi, yo me siento con mis hijos, que todos los domingos generalmente nos reunimos todos acá, mis hijas Danielita, Marinés y Delfina, y bueno, mi señora Nora no le gusta mucho el fútbol, pero nos quedamos a ver los partidos, eso porque estamos esperando, y esto no se ve ya, esperando de que esa persona haga algo. Con los partidos que hay hoy en día, son todos centros, son pelotazos, y que estás esperando que se equivoque alguien para llegar al gol, y no con jugada, no con paredes, que miércoles parece que estamos hablando de algo imposible, y tan fácil y tan cómodo hacer una pared para descargarte ahí y seguir avanzando, no sé lo que piensan hoy, pero así viví yo el fútbol de esa manera. De los 10 de Córdoba, porque vos sos un 10 de Córdoba, digo, Gasparini, Laciar, La Pepa, Reinaldi, ¿alguno admirás un poco más? No para quedar bien con uno con otro, pero hay alguno que voy a decir, mamá, No sé si admiraba, pero a mí me llamaba mucho la atención Mastro Simone. Muy bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué jugador? Sí, aparte, medio cachafácil, en cambio, no, el Pato tal vez era más elegante, una calidad y una pegada extraordinaria, el Pato Gasparini, tenía varias posiciones, no sé qué otro más me nombraste.
Lasier. Ah, Lasier, yo no tuve la posibilidad de. Pero bueno, todo el mundo habla maravillas de él también. Pero que me llamó más la atención fue este Mastro Simone. Nombraste a Menotti como tu técnico. De los otros que tuviste en los clubes, ¿alguno en especial te marcó más? No, tuve la suerte, por eso te dije que antes de tocar Hernera, a don Rubén Bravo, que lo perdimos en una gira ahí en Guatemala, a Saporiti, a Pastoriza, al Coco Basile, de todos dejan cosas y bueno, ojalá a veces te cuesta transmitir toda esa enseñanza porque juega bien. Puede ser un buen técnico, depende cómo transmita las cosas también y cómo las reciban. Pero a mí me de todos me dejaron enseñanza, pero mi referente obviamente fue este, César Luis Menotti, ¿no? Porque le dio la posibilidad al jugador del interior de integrar una Argentina, una verdadera selección nacional argentina. La última es la selección argentina de hoy. ¿Cómo la ves? A pesar que uno tiene las que venía intentando crecer y esto la paró un poco. No sé cuál es tu visión. Sí, lamentablemente la frenó un poco, ¿no? Pero estaba mejorando. Está buena la renovación. Yo creo que hay jugadores, pero hay que mirar también para el interior. No todo tiene que ser afuera, por nombre. Hay jugadores que están afuera y que cuando vienen a la selección uno no sabe quiénes son. Pero bueno, están jugando afuera. Y acá también hay jugadores interesantes. Jugadores importantes para trabajar y aparte que están acá, entonces vos tenés más facilidad de hablar con ellos, de saber lo que vos querés y ojalá pueda este muchacho, que ha sido una sorpresa para todos, porque no esperábamos esto, que lo haga de la forma que lo está haciendo ahora. Pero yo creo que está muy bien asesorado, si vos tenés al Flaco al lado, eso es una ayuda muy grande, ¿no? Entonces, no puedo equivocar, pero tiene un tanto por ciento más que no se va a equivocar. No soy chismoso, ¿no? Te veo feliz. ¿Es así? Sí, estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque ahora estoy disfrutando. Por eso digo, cuando pasan las cosas es por algo. De la familia, extraño a mis hijas, sí, porque. Pero con esto de como si la viera, porque toda la mañana yo las despierto. Viéndonos y bueno, cada una vive en su departamento sola y estoy feliz porque yo sé que hice cosas muy lindas, tengo una familia feliz, tengo una familia linda y bueno, y la gente que para mí siempre y la gente de Talleres sobre todo siempre me lo recuerda, ¿no? Tal vez será porque como te pasó a vos, que ahora te quisieron contratar de muchos lugares, nunca quisiste ir, a mí me quisieron llevar del Real Madrid, y yo tampoco quise ir porque esta era mi casa, y Talleres sigue siendo mi casa. José Daniel Valencia, primer Sale Chat histórico, el honor de poder compartirlo contigo, que me hayan nominado, por decirlo de alguna manera, los Club Talleres para charlar contigo. Siempre es un honor porque te he disfrutado como jugador, te he disfrutado como persona. Seguí siendo feliz porque te lo mereces, querido Rana. Bueno, Turco, para mí también es un gusto y lo dije antes que nos podíamos tirar flores porque bueno, vos sos una persona que no es necesario hacer eso porque ya demostraste tu trabajo, tu responsabilidad y tu querencia por el lugar, así que en algunas cosas somos medio parecidos, así que para mí también ha sido un placer, no he dudado, primero porque es Talleres y cuando me dijeron que vos me ibas a hacer el reportaje en la frutilla del postre, así que te agradezco a la gente de Talleres por este momento, que siempre hablar de fútbol es magnífico, y será hasta cuando. Gracias, querido amigo. Un beso y cuídate mucho. Igualmente, Turquito, a cuidarse. José Daniel Valencia, en el Sale Chelo Atlético Talleres, en Facebook, en YouTube. Gracias a todos los que están, gracias a Daniel, gracias a la gente de la T. Bueno, espero la hayan pasado tan lindo como yo. Feliz como Daniel en este rato y le he pasado muy bien.